intenta con más hombres. Hoy veremos si cae el centro. ¡Esta puede ser! Carrillo Pinto, gol de Albarracín. Veremos sus últimos minutos, que tendrá Boys ahí, un hombre más en el campo. Renzo Valdés va a ingresar por Antonio Mesacuadra. Y estos minutos finales van a ser de infarto para los dos equipos. Buena decisión. El profe Jurado quiere que ya se termine el partido y el profe Company está como loco en la... Tenemos 11 minutos. El Tenchugas, Candelo. Perdía la pelota Mayer, Lizarbe, Joao Pereira. Jugaba Alvar, pelotazo para Michael. La baja Gerardo Gárate. Busca Boys, este es Paulo. Avanza Albarracín. A ver Boys, el remate que va. En 19 minutos. Fernando Macías, Aderly Campos. Ya la soltó con Irving Ávila. El Pato Salas lo dominó por ese sector. Paulo Albarracín, hombre caído. Luego vamos con esa, Michael Guevara, Michael Guevara, Michael. Le dio de revés, Michael. Parados esperando la falta. Y viene el pase ahí al vacío, ¿no? De Gárate. Lo ve salido al arquero, pero la pelota se paró. Ahora termina de dominador, ¿no? Como empezó el partido. Gómez Albarracín, le quedó el claro. Paulo, Paulo, Paulo. Albarracín. Sexto tiro. De los que más. Defiere el pelotazo al medio. Rosel que la gana, Albarracín ahora, va Paulo Albarracín, intentará Albarracín, sigue Paulo, Michael Guevara, no podía con el servicio, recupera Caicedo, controla la Alianza Atlético de Sullana. Es uno de los delanteros que más para abajo que Martínez también, tiene que rechazar Mario Gómez, arriba Paulo Albarracín, sigue Albarracín, viene Albarracín para hoy, se viene la contra. Para que se mande Arce, solo Albarracín, por el otro lado espera Michael Guevara. Tuvo fe Rosel. Bacán, la roba Paulo Albarracín para despertar otra vez la sorpresa. Michael Guevara, sigue Michael Guevara, pasará Guevara, ya la tiene por... Seminario, Junior Núñez, primero Albarracín, va Albarracín, va Albarracín, se animó Albarracín, encontró el espacio Albarracín. Ah. ¡Qué jugada de Albarracín! ¡Hola! Golea en CMD. Es un golazo de Albarracín, pero es un golazo. El dominio de pelota es estupendo. Se saca de encima con una finta a González, nada menos. Y luego saca un remate magnífico. En algunos partidos aparece hoy después de haber jugado contra Melgar el 3-3 allá en Arequipa en la fecha 29, la penúltima antes de... Ya picó por derecha Arce, ya picó por derecha Arce. Albarracín. Se la pausa Albarracín, sigue Albarracín. Michael Guevara, la pide Rosel. Michael Guevara, se viene Boys, Arce Guevara. ¿Qué va a hacer Michael? Uy, está ahorita Rosel, Carranza. Y ahora lo digo. ¡Arce! Porque se viene Guevara y acompaña a Rosel. Sí. Mucho trigo, Albarracín, y ahora lo digo. Porque se viene para su control, se viene para su control, se viene el penal. Apoyar, Ramírez para apoyar, Reiner para meter la pelota, Reiner, Miguel Ángel Torres. Carmona, Galván, presionó Boy con Albarracín, y va Albarracín, Albarracín, Albarracín. Buena pelota de una para Rosel, la aguanta Rosel, Eli. Alba, la viene a buscar Piero, la tiene Alba para el individual, una pelota importante recuperó Albarracín. Luis Rodolfo Ojeda, Pires, Rainer, Ramírez, Albarracín que recuperó, Rosel, Guevara, que final, es de 7, es de 5, Albarracín, Guevara. Está controlando la pelota el elenco rosado, desesperado ahora porque está 2-0 abajo en el marcador. Aquí puede estar el descuento al arco, golazo, golazo Albarracín, gol de Boys, lo hizo Albarracín en 37 minutos,
Tenemos más goles. Esto todavía no está definido. En Chimbote ahora se para un gol a Bois de Alves. Qué golazo de Albarracín al ángulo, imposible para Ferreira, no puede hacer nada el arquero chimbotano. Bois luego de segundo. Y es un partido especial y nos va a confirmar en un rato ya Bruno Ginocchio. De repente ha podido conversar con él para Gerardo Gárate, que ha sido goleador con el equipo de Mendoza. Este puede ser el segundo de Bois. Está, ya fuera la pelota. Casi quería inflar por segunda vez. De jugar en otro equipo. Vaya, buena jugada aquí de cuadro porteño. Busca la jugada individual, no hay falta. Intenta Melgar ahora, atrás. Limpia la jugada Muñoz, pide la pelota. Carlos Elía, los tres cuando están juntos, Sport Boys puede hacer cosas interesantes. Remate aquí, afuera. Le volteó el cotejo, 2-1, cuidado con esa entrada. Sale ahora con pelota dominada Boys. Muy buen partido de Pérez. Veremos, esta puede ser para los nueve, fuera de juego. ¡Se está! ¡Esa es! ¡Ay! Y la... Ya la toca un poco San Martín, quería Viti, corta bien Albarracín. ¡Qué bueno lo de Albarracín! Acá la vamos a ver. La tiene Guisa sola. Pelea Guisa sola. Ya le queda Viti. Ya la tiene Fretes, pégale Fretes. Sigue Fretes, busca San Martín Fretes. Corta bien Albarracín. Espérate. Ya le queda Albarracín y ahora Mariño quería. Ya juega Muñoz. Albarracín. Otra vez la toma del juez asistente Oriente. Por favor. Elías. El perro. La tocaba el cachetón Albarracín. Ahora que tiene mucho más flujo para, quizás para habilitarlo, Rosell, con posibilidad de gol. Páquenla, muchacho, por favor. Termina confundiéndose y sigue confundido la saga del equipo de Vallejo atrás. Era la mejor posibilidad de otra que tuvo el Boy a favor del equipo del Puerto. Aquí recepcionando Albarracín, al piso, falta. Yo no sé qué hizo Cero Fuego. Por aquí Albarracín. Tips. Lateral para los porteños, Paulo Albarracín. Buena pelota, atención, se vino a Uruguayo, no podía, Víctor Rosell. Acá la tiene Paulo, le dio Paulo Albarracín. Le dio Paulo, se animó, este le pega bien, probó Bois. Una pelota muy difícil para los arqueros, muy arriba, complicada, le cae abajo. Si viene. El despeje de Paolo Phillips. Ganó por el quema. Josep Muñoz. Se vino el conjunto del Puerto, la tiene Rosell, la busca Víctor. Y hasta aquí no la tocó Ricky Pérez. No podía Junior Núñez. La tiene Jonathan Rodríguez. Caicedo. Es mío, dice Paulo. Albarracín, Núñez. Paulo Albarracín, Michael Guevara. Qué bien que le hizo Guevara. No podía Junior Núñez. Tampoco Albarracín. Avanza Muñoz. La pareja por acá, Paulo Albarracín, no van a quedar largo, 20 minutos. En el calor de Piura, Albarracín la puso larga con Víctor Rosell habilitado. Se vendrá Víctor. Sentido por esa última intervención. No podía Rubén Valladares. Junior Núñez. Seminario, Junior Núñez. Pasó Junior, es remate, a ver. Fácil para Vegas. Por ahí Franco Mendoza. Ante la marca Albarracín. Qué bien lo de Albarracín. Y ahora se viene Ricky. Que la estiraba un poquito para rechazar. Clifford Seminario, autor del gol. Porque la fecha pasada Bois le ganó por 1-0 al Juan Aurich. Pasó y está con la pelota. Le queda Rosell, tocó para Núñez. Está Núñez en el campo. Sigue el chino. Bien lo de Albarracín. Busca Juan Carlos Mariño, la pelota para Mariño. Marca Prado clavado en su raya. Tuvo que despejar Callens. Busca de contraataque. Va Juan Carlos Mariño. La pide Albarracín. Buscaba Albarracín. Guevara. Palacios. Damián. Pasó Imodes. Ahí está Damián. Pasó Damián. Sigue Damián. Pero Albarracín. De quedarse para Cristal, dice línea. Aquí está Damián. Recargó el de este segundo tiempo. Sigue ganando Bois por 1-0. No puede Casas.
Aparece Albarracín. Va de impedido, rompiendo la línea. Para el medio es dividida. Va Albarracín. Qué bien, Albarracín. Le queda fuera Jason Reyes. No. La marca. Que da frutos. Albarracín. Qué bien, Albarracín. Guevara. Viene en el cierre Arce con mucha suerte. Guevara. Albarracín. Intenta pasar, cubre la pelota. Núñez que le pega una patadita, igual deja jugar Magallanes. Gambeta, gambeta para un lado, gambeta para el otro. Al final recupera Boys. Con el puño y después va a buscarla. No da rebote. Sale Boys. Marcador en blanco. Está bien controlado por la gente del Boy atrás. Mariño. Albarracín, toca bien Boys. Y le van bien. La ponen al piso. También levanta. Intenta Boys ahora, Albarracín pone la pelota en el piso, Rosel que baja unos metros, va a reventar nada más, y viene Boys en espacio, ahora Seminario, toca el primero, hoy se caíste, Seminario, pero igual, enganchó bien la pelota, sigue el juego, Albarracín pone primera, pone segunda, vas a descargar, sí, a Mariño, ay Burrito, qué buen pase, cuidado, sale bien Morales, rápido de piernas, Ramón. A mí me gusta este chico Albarracín, cuando se desprende en cara por el medio, se le escapa el balón, sale bien Muñoz, Albarracín. El contraataque del cuadro porteño, se viene Boys, avanza la misilera, buen manco, pase incompleto, recupera Boys, vaya, buena jugada de Barracín, se pone la gente y aplaude. Y ahora veremos si Núñez, compañero, ahora aparece el Barracín, ah, bien, de buena descarga con Núñez, buena pared de Boys ahora, vaya para adelante. Cámbiala. Aparece por derecha. El pelotazo de Prado, al Barracín. Seminario. Trujillo, Albarracín, que leyó bien para interceptar. La tiene ahora más. Coincidentemente los 2-22 salieron, ¿no? Va Joel, va Joel. Buena chamba de Albarracín, ¿no? Chambea bien. Destacado, destacado y mención honrosa y yapa. Destacado y mención honrosa. Ok. El cruce oportunísimo de Vázquez de Buena Tales. Pelota al área para José Carlos. Va José Carlos a ver si gira. Defiende bien Boys. Atentos en el fondo. Joel Sánchez, Alexander Sánchez. Recuperó ahora el Boy con Albarracín. Mariño, González, Alexander Sánchez. Lo volvió a pasar a Muñoz como en todo el segundo tiempo. Va Alexander Sánchez. Va a tomar García, le puede que pegar García, preferirá el enganche. García, ya no, le queda Curiel. La cantel. El problema es que declaran esto justo cuando van a jugar de visita con Cienciano, cuando les... Nico Celis, Albarracín, Elías, habilitado, está Carti, Zuluaga, Elías, Elías, Ojeda, Vázquez se sumó, uy, qué bien que lo hizo con Ojeda, sigue Vázquez, Ferreira, Elías, Michael Guevara, Albarracín, Pablo, Carti, pega al arco, Carti al arco, oh, el peligro, todavía no ha pasado, porque oh, le va a quedar Albarracín, ahí está Pablo, sigue Albarracín, se hizo un autopase, Albarracín, Albarracín, pasó Albarracín, y otro centro más, balón sobre el punto penal, ahí Elías, el fútbol continúa. En el fútbol profesional. En el año 2010. Pablo Albarracín, Michael Guevara, Ojeda, Carlos Elías, aquí va Carlos Elías, Ojeda otra dos vez. Dos pelotas en la cancha, dos balones en la cancha. Y el fútbol continúa, la va a sacar Guevara. Guevara va a sacar el balón del campo. Aquí se viene Boys. Y es que ese balón vino. Se va a mostrar ahora en zona de ataque Melgar de Arequipa. Ha recuperado la posición de la pelota Albarracín. Vamos a ver si es la solución de Melgar. Edson Auber para el dominó. Lo tiene Michael Guevara. Se la pide Curiel. Se la pide también Gerardo Garate. Iriarte. Venía a pasar Iriarte. Ha recuperado Boys. Garate. Protegiendo la pelota ahora Albarracín. Guevara es amarillo. Sigue amarillo. Albarracín por derecha Guevara para el centro. Rosel. Gol de 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 Y otra más para hoy, ¿qué tal la habilitación? Libre Rosel, no está... Como una hincha más, vibrando en la tribuna preferencial. Carlos Pérez ahora, recupera Albarracín. Estamos llegando al fin. Llevar a
era complicado. No podía Boys. Albarracín que le quita la pelota a Bayer Candelo. Aquí está el final. Va el centro, pelota arriba. Buscando Boys. Cuidado, Albarracín. Bueno, el volante. Después del centro ahí. Fíjate, ahí viene el rechazo de la gente de Vallejo y Albarracín agarra el rebote. Media mordida que se iba adentro. Joel Pinto. Le pegó Pinto. Arriba Albarracín. Golpe de cabeza otra vez Albarracín. Buen trabajo este chico Albarracín, ¿eh? ¿Se mete en el centro o no? Jonathan Rodríguez, no se vimos sacar el centro. Sigue Jonathan Rodríguez. Briseño es quien recoge la pelota. Albarracín. No llegaba Camarino. Recupera Boys. Vaya, eso le gusta a la gente. Otra vez, y juega bien ahí Albarracín, tocando con Lizarre. Se aligeró en el medio, más claro, ni hablar. Y lo habíamos comentado antes, ¿no? Sí, y otro toque bien con Churliza, se van juntando, va tocando Boys. Va el cuadro de la misilera a pelear al área.